Bienvenidos a Viva Mejor, la edición de La Conversación Continúa, esta edición de unos 14, 15, 16 minutos aproximadamente cada día, donde hablamos sobre el tema central que estuvimos compartiendo en radio, aquí en 1650 AM Radio La Red, y que usted puede encontrar también en los podcasts, que son las grabaciones del programa. Y los podcasts los encuentra yendo a radiolared.net, o en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Los viernes, sin embargo, tenemos diversos temas. En ocasiones son preguntas que los oyentes, la audiencia nos envía, no solo aquí en Colorado. Tenemos personas como usted, tal vez, que nos está viendo vía Facebook, vía YouTube, y nos envía preguntas. Entonces, los viernes aprovechamos, tenemos esa flexibilidad, en vez de dedicarnos a un solo tema, dedicarnos a varios temas. Otras veces tomamos artículos que yo he escrito y están ahí en radiolared.net o en otros lugares, en otras publicaciones, y hablamos de un tema. Y hoy, en este caso, viernes, hemos andado por varios temas interesantes, pero hay un tema que no tocamos en radio y lo voy a tocar ahora porque hay dos preguntas básicas. Primero, ¿por qué la gente se inclina a la idolatría? ¿Y qué es la idolatría? Y segundo es, ¿qué relación tiene la idolatría con las situaciones que ocurren en muchos países? En nuestro caso, vamos a pensar en países latinoamericanos. ¿Hay alguna relación o no? Bueno, vamos a comenzar con lo que la Biblia dice. Casi todos conocemos los 10 mandamientos. Hoy en día tengo que decir casi todos, ¿verdad? Porque como van las cosas, muchos ni conocen que hay una Biblia. Pero en la Biblia aparecen los 10 mandamientos. Exactamente están en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 en adelante, o 1 en adelante, y en Deuteronomio, capítulo 6. Hay un resumen, una repetición. Ahora, en Éxodo 20, 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Después de haber dicho, yo soy Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Nunca se preguntó por qué será de los 10 ese el primer mandamiento? Bueno, yo creo que hay razones. Y una de las razones tal vez sea porque si desobedecemos este mandamiento de no idolatrar a nadie ni a nada, de no orar, inclinarnos a ídolos, si desobedecemos este mandamiento, vamos a tener consecuencias. Las consecuencias no son solo para el desobediente, es decir, el idólatra, pero observe que las consecuencias van a la generación que le toca vivir. En primer lugar, a su propia familia, su generación, y también al mundo que lo rodea, al lugar donde habita. Entonces, sume varios idólatras en un mismo lugar y haga la matemática y ya sabe el resultado. Cuando yo hace unos años atrás viajaba por todo el mundo, Latinoamérica, Europa, Asia, África, el Señor Dios me mandaba a predicar el Evangelio, teníamos un ministerio de corte internacional y por un buen número de años, pues Dios me mandó a muchos lugares. No era fácil, era complicado, no siempre es tan agradable viajar, no crea, pero yendo a muchos lugares, yo noté la diferencia que hay entre los pueblos que son de corte idolátrico y los pueblos que no lo son o dejaron de serlo. Aprendieron lo que realmente la Biblia dice. Las consecuencias en los pueblos idolátricos, es decir, donde se adora ídolos a nivel masivo, muchísimas personas, habitantes del país adoran ídolos. No solamente pensemos en los ídolos que pueden ser iconos, entre comillas, cristianos o con personajes bíblicos, pensemos también en otras áreas donde hay nuevos ídolos en Latinoamérica o ídolos muy viejos ya en India o África o Asia.
No importa, el asunto es que son ídolos, el asunto es que no es Dios. Y entonces Dios dice, van a haber consecuencias, la maldad va a ser visitada por él. En otras palabras, algunos utilizan mal ese texto sobre una maldición generacional y lo dan vuelta un poquito. Aquí lo que la Biblia yo veo que está diciendo es que la idolatría tiene consecuencias que siguen en adelante y tal vez una de las razones sea porque el idólatra enseña a otros a idolatrar. Observe cómo los papás y las mamás, si tienen una imagen y una estatua o algo colgado, la adoran y enseñan a sus hijos a hacer lo mismo. Y ellos enseñan a sus otros hijos a hacer lo mismo. Y generación tras generación tras generación va pasando el mismo sistema, a veces creyendo que están adorando a Dios. Y observe lo que pasa en esos países donde muchas familias hacen eso. Por lo general son países pobres, aun siendo ricos. En otras palabras, tienen recursos que son muy ricos en su tierra, en su ganado, pero son pobres en su economía. Y usted dirá, bueno, los abusos, los gobernantes o los potentados, de acuerdo, pero la pregunta es ¿por qué? Hay una característica tan similar entre varios pueblos y uno ve que hay un denominador común, como diríamos en matemática. Hay un número, hay algo, en este caso no es un número, pero hay algo que como que los une, los identifica. Hay un denominador común, es la idolatría. Y hay otros denominadores, pero este es uno muy grande. Los pueblos idolátricos, perdón, tienden a ser pueblos más pobres, hay más corrupción, hay más enfermedades. Yo lo he visto, no es algo que leí en un libro, aparte de haberlo leído en libros, lo he visto, lo he vivido cara a cara. Suelen tener extrema pobreza, hay problemas con la salud pública, a veces por la extrema pobreza, por la falta de higiene, por cosas así, pero en otros casos no es así y uno piensa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y luego hay un retraso social en ciertos aspectos. En otros no, porque ahora con el Internet muchos de esos lugares tratan de imitar lo que se hace en Europa, en Estados Unidos o en países sobredesarrollados, pero hay retraso social en muchos aspectos. La educación, por ejemplo, en algunos de esos países es buena, pero depende en la escuela donde uno va, en otras es muy mala. Y usted dice, bueno, yo he escuchado que en Estados Unidos últimamente la educación no es muy buena. Tiene usted razón. Pregúntese por qué. Usted dice, bueno, Estados Unidos no es un país de corte idolátrico. Hay idolatría, hay gente que se inclina a imágenes y las adora, pero no es como Latinoamérica, conocido por su idolatría hasta a nivel del gobierno, donde el gobierno ha sido entregado a ciertas imágenes. No, eso no existe aquí. Pero hay otros ídolos y producen el mismo efecto. Entonces, ¿usted quiere vivir mejor? ¿Usted quiere que su familia viva mejor? ¿Usted quiere que, aun si está en un pueblo idolátrico, por lo menos en su hogar, en su vida, las cosas comiencen a cambiar y el efecto no sea tan directo para usted o Dios pueda cubrirle? Suelte la idolatría, deje la idolatría. Usted piensa que está adorando a Dios. Mire, yo le voy a decir esto. No adoramos a Dios como nos da la gana. No adoramos a Dios como nuestros sentimientos dictan. No adoramos a Dios como nuestras emociones dictan. Adoramos a Dios con los estándares que Dios ha puesto. Dios ha dicho cómo quiere ser adorado. El Señor Jesús en Juan capítulo 4, el libro de San Juan capítulo 4, le dice a una mujer confundida, la mujer samaritana, Dios busca verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Él le dice, no son los que adoran en este templo, donde estaba aquí en el monte Gerizim, o en el templo que está en Jerusalén. La mujer decía, oh, ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros los samaritanos aquí en Samaria. Jesús dice, créeme, la hora ya ha llegado donde ni en este monte ni en aquel, el Padre, Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, desde lo profundo de su ser. Cuando eso ocurre, usted mira como cristiano la Biblia en Éxodo 20, en Deuteronomio 6, dice, Dios me está prohibiendo que me incline a imágenes, inclusive imágenes icónicas que representan
I don't know, la Virgen María, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, San Juan, o este, o el otro, o el mismo Jesucristo. El Señor dice, no hable con una estatua. Y usted dice, bueno, es un icono, no estamos adorando la estatua, estamos a través de esto. El Señor dice, no lo haga. El Señor sabe cómo es nuestra inclinación a confiar de pronto en esos, en esas imágenes. Yo le diría esto, si usted dice, bueno, yo puedo adorar sin esa imagen, quítasela de encima. No, 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 porque ve, entra la cadena espiritual, entra el misticismo, entra la superstición. Dios sabe eso. Dios dice, no se incline, no adore esas imágenes. Usted está haciendo lo que pueblos paganos, como en la época de Israel, hacían también, adorando a sus dioses mitológicos, adorando a una piedra, al sol, a la luna, a las estrellas, las tribus indígenas, aborígenes de todas partes del mundo, no sabían otra cosa y adoraban. Es innato en el ser humano inclinarse y adorar, es innato buscar más allá de sí mismo. Pero tenemos la palabra de Dios, que es la revelación directa de Dios con Jesucristo, diciéndonos lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta al llamarnos, al llamar a adorar a Dios. Entonces hay gente que tiene una buena intención, pero está equivocada, está sinceramente equivocada, ha sido mal guiada. Y fíjese la comercialización que hay detrás de eso también. Entonces, si usted realmente quiere adorar a Dios, mi amigo, amiga, si usted no conoce a Jesucristo, si usted dice, yo sé quién es y yo tengo mi Cristito y mi estatuita y mi niñito Jesús, Dios dice que Él no quiere ser adorado de esa manera. Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Y lo que usted está haciendo no es en verdad, esa no es la verdad de Dios. Y en espíritu, probablemente no. Usted lo está haciendo emocionalmente y en la esperanza de que Dios lo escuche. Cuando el Señor dice que en la Biblia, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, esa pared, ese velo que dividía que pudiéramos entrar en la presencia de Dios, fue roto de arriba abajo, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y el libro de Hebreos en la Biblia, y al final de su Biblia, dice eso. Y dice que ahora, en el nombre de Jesús, tenemos entrada al lugar santísimo. Ve, no necesitamos imágenes, un templo. Vamos al templo a adorar porque es un edificio que nos cobija, pero y lo respetamos. Pero ya no necesitamos holocaustos, sacrificios, altares, templos, imágenes, candelas, velas, estatuas. No, no se necesita nada de eso. Dios dice, de lo profundo de su ser, usted debe adorar al Señor sin la ayuda de estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Vamos a adorar a Dios como Él quiere ser adorado, como Él demanda que se le adore. Y lo hace no por un capricho, no lo hace como los seres humanos haríamos algo así. Él lo hace porque sabe que es la única manera de ser adorado de verdad, sin que uno llegue a caer en el grave error y pecado de comenzar a enfocarse y depender en una estatua, en una imagen, en una cadenita, en un crucifijo, en una estampita, u otras religiones, ¿verdad? En sus estatuas, y en el Buda, y en este, y en el otro. El Señor dice, si usted realmente quiere buscarme, me va a encontrar. Si me busca de todo corazón, me va a hallar. Yo estoy buscándole, y si usted me encuentra, vamos a decirlo de esa manera también, usted me va a encontrar. Pero tiene que ser bajo los patrones que yo dicto, dice el Señor, porque ya los conozco, yo sé lo que pasa si se van por otro lado, aún con buena intención. Entonces, ¿para qué adorar a una imagen de Dios o una imagen de alguien que representa ser un siervo o sierva de Dios del pasado o del presente? ¿Para qué adorar algo así cuando tenemos entrada directa al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo? Y algunos dicen, eso es muy arrogante, nadie es tan santo. Por supuesto que no. Pero la diferencia es que cuando somos lavados con la sangre de Cristo, el Señor nos acepta, Él nos hace santos, nos justifica, somos salvos y tenemos entrada directa por medio de la oración al Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús, que el Señor abra los ojos de su entendimiento para que adore a Dios como Él quiere ser adorado. Que Dios le bendiga. Radio.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.